la familia entera tiene. Es una red de tránsito que recupera y da adopción a los animales rescatados. Días atrás hicieron una publicación en sus redes y se viralizó. El problema era que se declararon en quiebra porque no podían solventar una deuda y así ayudar a todos los animales que rescatan. Sin embargo, una vez más, el poder de las redes y de mucha gente muy solidaria ayudó y pudieron empezar a recuperar esta situación. Patitas al Rescate cuenta con una red de tránsito de unos 200 hogares y ya lleva rescatados cerca de 1000 animales. Hoy en Altavoz vamos a contar su historia y está una de sus fundadoras, Bianca, que está con Joaquina. Ya las estoy viendo y me caen muy bien. ¿Cómo estás, Bianca? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cuánto tiene Joaquina? ¿Se sabe? 6 meses. 6 meses. Mirá esa gorda. Es hermosa. ¿La puedes mostrar un poquito más en cámara? Sí, el tema es que tiene la cara abierta, entonces, ¿viste? Ya veo que me lo censura. Ah, bueno, no, bueno. No. No, no la quiero la mucho. ¿Hace cuánto que la tenés a Joaquina con vos? 1 mes. Y contá dónde la encontraste. ¿Cómo es el operativo de rescate de una perra como, por ejemplo, Joaquina? La encontré en Loma Hermosa. Vi la alerta tipo 1:30 de la mañana. Mandé un traslado que la busque. No pensábamos que llegaba bien a la veterinaria. Pensaba, tenía tipo todos los dos lados de la cara abiertos. Uf. Y tipo un pedazo de la mandíbula salido. Y nada, cuando llegó nos dijeron de dormirla. La verdad es que no me pareció. Esperamos a que la viera el cirujano y bueno, ahí tuvo 3 cirugías. Y bueno, y a ver, está como está. Escúchame, Bianca, contame un poco cómo es esto, de la diferencia entre un refugio y una red de tránsito. ¿Vos la tenés a Joaquina ahora y después qué pasa? No, se recupera y se da en adopción. El refugio es como un lugar físico donde están los animales. Una red de tránsitos es como que son voluntarios que se ofrecen a tenerlos. Como claro, que están todos en diferentes lugares. Repetime, ¿cuántos voluntarios son ustedes? Somos un montón. Tipo, en organización ponele que somos 10. Después en tránsito son como 200. Y en traslados, no sé, 60 serán. Bianca, recién hablaste de alerta. ¿Cómo es eso? ¿Es entre ustedes? ¿Se mandan mensaje? ¿Tienen un sistema de comunicación para mandar la ambulancia o el auto que vaya a rescatar el perro? ¿Cómo funciona eso? ¿Tipo el traslado o las alertas? Ambos, digo. ¿Vos emitís una alerta o te llega una alerta? Claro, ¿cómo es eso? O sea, la alerta o nos la mandan a nosotros, tipo, che, encontré este perro acá, tipo, que ya nos escriben. O si no, nada, tipo, yo estoy en grupos de Facebook y veo gente que los publica y si puedo les hablo. En las redes ves mucho, por ejemplo, cómo rescatar a un... Sí. ¿Y son perros y gatos? No. Perros, gatos, 11 pollitos, un ganso, también. 3 conejos, un erizo. De todo. ¿Un erizo? Pero pará. Por ejemplo, los pollitos, ¿cómo los encontraste? Los pollitos los estaban vendiendo por 30 pesos en Parque Centenario. No me digas. Y agarré y le dije, dámelos. Y los conejos también, tipo, los estaba vendiendo por Facebook por 1000 pesos. Y yo, tipo, los van a agarrar cualquiera. Entonces le dije, yo te los compro. Y bueno, nada, me compré 2 conejos. ¿Y qué haces? O sea, después entran en esta red de tránsito y lo publicás y alguien los adopta. ¿Los pollitos? ¿Qué pasó con los pollitos esos? Están enormes, ¿eh? Se murió uno, pero el resto están, tipo, ya son, tipo, sí, tipo, gallos. ¿Les pusiste nombre? Y las tienen en un campo. No, mirá, si me voy a poner un montón de pollitos. O sea, que no están con vos, digamos, están en un campo que forma parte de la red de rescate. Sí, justo es el campo de una amiga mía que además transita, entonces, nada, re genial. ¿Y dijiste un erizo también? Está también, la adoptó un tránsito nuestro que tenía ya otro erizo, así que re bien. ¿Pero dónde encontraron un erizo? Creo que los dueños lo habían comprado y no lo podían mantener más. Y después también rescatamos otro erizo más que tenía como un tumor en la panza y los dueños no se podían hacer cargo. Entonces nada, lo tomamos y le hicieron como una mini cirugía, tipo se lo cerraron y nada, y está bien ahora. Está bien. Ahora... Gastón, en Córdoba, te quiero hacer una pregunta, Bianca. A ver. Bueno, ¿cómo estás? Ante todo, felicitaciones por esta hermosa acción que hacen. Te quería preguntar puntualmente, gracias, para entender
¿A qué se refieren con el traslado de perros? ¿Qué sería? ¿Como un delivery de perritos? ¿Son gente que se propone para hacer el transporte? Pará, delivery es muy feo decirlo así. Bueno, pero un delivery de alegría, del bien. Delivery, claro. Delivery de la felicidad. Del amor, claro. O sea, nosotros, si es muy urgente el caso, mandamos Cabify o Uber a que lo busquen porque necesita gente que esté en la zona. Si no es nada, gente que se ofrece. Y si no, es tipo gente que le pagamos porque nos los traigan. Claro. Bien. Bianca. Brenda de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Bianca? En serio, es admirable el trabajo que haces y la vocación que tenés para hacer esto, porque desde muy chica lo haces. Ahora, quiero saber, digo, si los gastos, ¿quién se hace cargo? Si ustedes se hacen cargo de todo, ¿cómo? Sí. Por si uno la quiere colaborar. La única plata soy yo igual. La única. Pero sí, nosotros nos hacemos cargo de todos los gastos. O sea, lo que tenga el animal, tipo, nos hacemos cargo. Bien, Gastón. Sí, Bianca, ¿cómo andás? Entiendo que esta problemática del maltrato animal y demás, vos lo debés saber muchísimo más que yo, no es una cuestión aislada de que cada tanto aparecen casos, sino algo más estructural de una sociedad que tal vez no está concientizada de cómo interactuar con animales. Y te quería preguntar si vos pensás, tenés alguna idea de por qué hay tanto maltrato animal, por qué hay tantos animales que se dejan tirados en cualquier lado y qué pensás que se debería hacer para luchar contra esto. En realidad es porque hay tanto maltrato, porque, o sea, el animal para la ley es un objeto. O sea, el mismo perro que vos querés, que siente, que come, que traga, que caga, que todo, es lo mismo que la mesa en la que comes, ¿entendés? O sea, ya desde ese lado partimos que ninguna ley los ampara, entonces todos pueden hacer lo que se les cante. Y segundo, porque nada, también depende de la época, tipo en octubre están los sacrificios, o si la gente se muda los deja, como que... Muy pocas personas les importan los animales y hay gente que está loca en serio que como no puede dañar a una persona disfruta dañar a un animal, ¿entendés? Vos sabés, Bianca, que yo creo que es por eso. Yo adopté un gato de la red de ustedes. Ay, mirá, Dante, de patita. Un gatito chiquitito, sí. Lo habían encontrado en Avellaneda y bueno, después pasó a La Boca y de La Boca a un tránsito y de un tránsito a mi casa. Pero quería preguntarte, cuando dijiste lo de en octubre se hacen los sacrificios, me quedé muy preocupado. Sí, yo también. ¿A qué te referís eso? Con eso? Te lo digo temblando. Ay, mira. Son las macumbas, ¿no sabés lo que es? Ah, sí, no sabía que se usaban perros y gatos para eso. Más como un ritual, ¿no? No, explícanos, porque la verdad yo no lo tengo claro. Son gente que tiene como una religión, ponele, que siente que tiene que hacer sacrificios animales, tipo de perros o gatos blancos o negros, o muchas gallinas, para alabar a su dios. Ah, bueno. Entonces, no sabía que incluía perros y gatos. Y ahí ustedes están muy activos para tratar de rescatar a esos animales. Creo que nunca en mi vida escuché de alguien que pueda rescatarlos de un macumbero, porque son gente que parece normal, ¿entendés? Claro. Como que es eso, tipo, no te das cuenta. ¿Y cuántos animales? No sé. ¿Vos tenés una cuenta de patitas? ¿Cuántos animales rescató y entregó? No sé, o sea, tenemos una planilla, pero no la miro, es un montón, pero más mucho. De 1000 seguro. Más de 1000, es un montón, es un montón. Está Martí en Santa Fe, que te quiere hacer una pregunta. Dale. ¿Cómo andás? Bueno, primero que nada, felicitarte por este proyecto y te quería preguntar, vos arrancaste con tan solo 18 años de edad con esta gran iniciativa que tuviste. ¿Qué? Explícanos un poco cómo te cambió la vida. A los 15, bueno, con más razón, siendo un adolescente, quiero que nos cuentes un poco de cómo fue el cambio que esto generó en tu vida y si recibiste el apoyo de tu familia, de tus amigos. Aparte, acabas de decir que vos sola te haces cargo de los gastos, entonces es realmente una responsabilidad gigante la que tenés. En realidad, es una historia muy linda, en realidad. Nada, o sea, yo empecé a transitar a los 15, pero porque estaba mal con mi novio, estaba mal con mis amigas, estaba mal con mi familia... Como que, tipo, no tenía, tipo, nada bueno, ¿entendés? Y lo único que notaba que, tipo, hacía bien era esto, ¿entendés? O sea, nada. Fue más como por ese lado. Y, tipo, de yo estar mal y necesitar hacer algo bueno y darme cuenta que, tipo, en lo que era buena, era en esto. Pero no siempre fue, tipo... Primero, mi familia no quería que lo haga, porque, nada, a mi familia, tipo, no le gustan los animales. Mis propios amigos me decían, tipo, ay, vos rescatás perros porque no tenés amigos. Y yo, tipo, bueno, pero ¿qué tiene, entendés? O sea, rescatás un perro porque las personas, tipo, no me gustan, ¿entendés? Como que nada, en su momento, tipo, nadie me apoyó. Y bueno, y después mi familia cuando vio que, tipo, yo lo hacía en serio, ¿entendés? Y me iba bien en serio, ahí lo empezaron a aceptar.
¿Y cómo fue que se formó pero la comunidad? Pero al principio no tuve nada de apoyo. ¿Cómo se formó la comunidad, digamos? ¿Cómo lograste de crear la fundación o la organización? Como que, ¿cómo lo lograron? No claro, sé. ¿Cómo fue el proceso de armar huesitas? ¿Cómo se fue sumando gente para el tránsito, para el traslado? Sí, como que nada, arranqué tipo sola. Me acuerdo que tenía 3 cachorras, una que tenía tipo los intestinos salidos del lugar. Y tipo, yo tenía 200 seguidores, entonces sí tenía que operar a la perra y no sabía cómo hacer, pero como que a mí siempre me gustó tipo la estética y la forma de hablar. Y medio como que hice un flyer y se empezó a redifundir y ahí se empezó a sumar gente. Primero los traslados me ocupaba solo yo, tipo con mi mamá, y tipo las que me transitaban eran nada, tipo amigas mías, ¿entendés? Y después tipo se empezó a hacer más conocido, se fue sumando gente. Y bueno, y ahí fue creciendo, como que es eso, todo el tiempo se está sumando gente. ¡Qué genialidad! Está Brenda en Mar del Plata que va a hacer una última pregunta. Sí, quería saber si notaste algún cambio ahora en cuarentena, si hubo más adopciones por la gente que estaba en casa. Sí, un montón. Mucha más gente adopta, es increíble. No, y no sabemos qué vamos a hacer cuando termine la cuarentena, llega que nos devuelven a todos. Pero nada, no. Tránsitos también mucho más. Pensá que la gente está en su casa sin hacer nada, o sea, necesitan hacer algo. Entonces, no, nada, se suman más a transitar. Claro. Bueno, Bianca, escúchame, arrancamos la entrevista contando que ustedes pudieron, que tuvieron varios problemas económicos, porque obviamente ayudar y rescatar a todos estos animalitos cuesta plata y Patitas necesita de la ayuda de la gente. Contá cómo se puede colaborar a todo, para que todos los que están escuchando esta nota del otro lado sepan y se copen y ayuden. Sí, el tema es que yo creo que tenemos tanto gasto porque real, tipo, no rescatamos perros tipo sanos, ¿entendés? Y por ahí rescatás un adulto que parece que está bien y termina teniendo un parásito en el riñón y lo tenés que operar. Y es tipo un montón de plata, pero ¿y cómo pueden ayudar con lo que puedan? O sea, si les da más confianza, tipo, regalarnos insumos, tipo, está bien. Y si prefieren plata, o sea, también está bien. O sea, pueden hacerlo directamente a nosotros o pueden hacerlo directo a la veterinaria. Ahí en el videógrafo estamos viendo dónde donar. El CBU lo estamos pasando con el alias también para que, bueno, puedan dar una mano. Bianca, te felicito por todo lo que haces y toda la red de voluntarios que laburan con vos. Si nos puede mostrar a Joaquina una vez más porque yo ya la quiero. Joaquín, vení acá, ¿verdad? Ahora. Vení, arriba, dale. Ay, qué amorosa, mira. Ay, mi linda. Hermosa. ¿Cómo haces para después? Porque me imagino que te debes querer quedar con todas las perras y los perros, ¿o no? Ay, que no. ¿No? Me encariño muy poco. No me encariño mucho. Quizás son muchos. Claro. La verdad que llega un momento en el que, claro. Bueno, Bianca, sí. Felicitaciones. Ojalá la gente que escuche esta nota se cope en ayudarlos a ayudar. Y te mandamos un abrazo a vos y a todos los voluntarios y voluntarias que están en la causa de Patitas. Buenísimo. Mil gracias. Bueno, abrazo grande. Bueno.